Bueno, y lo que le pasó a un estudiante de Guaymallén, que vive ahí, como decíamos, en la zona de Guaymallén, ha desatado una catarata, podríamos decir, de pedidos para ayudarlo en las redes sociales. Impotencia, bronca, tuvo que usar las redes sociales para pedir ayuda a través de los compañeros, porque en la computadora que le robaron, que le llevaron desde la casa en Los Parrales, San José, allí en Guaymallén, está la tesis, está estudiando Ingeniería Civil. No tiene otra forma de recuperarla. Si sabés, conocés, te enteraste de algún dato, por favor, comunícalo en forma urgente al 911. Hay un estudiante que está desesperado por la tesis, que tiene que presentarla en los próximos meses. Necesita urgente la computadora. La usa para estudiar, también para trabajar. Y la tristeza, por supuesto, porque hace de todo para ayudar económicamente a su familia y lamentablemente le pasa esto. Entraron por la ventanita del negocio, forzaron la ventana y se metieron. ¿Qué se llevaron? Y se llevaron, bueno, toda la recaudación que había de la mercadería, plata que teníamos ahorrada. Bueno, y lo más importante, que personalmente, era la computadora en la cual yo estudiaba y trabajaba. Uh-huh. Así como también la computadora de mi hermana y mi cuñada. ¿Qué tenías en la computadora que era importante? Bueno, yo me estoy por recibir de ingeniero civil. Me quedan 3 materias. Y tenía justamente las 3 materias que me quedan para recibirme. Tenía todo entre sí programado como para recibirme a mitad de año. Tenía un programa hecho ya, tiempo de estudio, todas esas cosas. Y bueno, ahora todo eso se perdió. ¿La tesis que la trabajaste cuánto tiempo? Y la tesis la trabajamos todo un año con mis compañeros de investigación. Y ahora, bueno, hay que seguir metiéndole garra y mucho trabajo, como dijo mi viejo. A pesar de que ayer pasó todo esto, mi hijo dice, aquí se va para adelante, y hoy día a las 7 de la mañana se fueron los dos a trabajar temprano con mi hermano. Así que así metiéndole mucha voluntad y fe. Todo el que pueda colaborar, realmente se lo voy a agradecer de corazón, y que tengan todos mucha fe que esto, trabajando y con mucha voluntad, se sale adelante.